Ahorita no te levantaste con una patada. Esta arriba no. ¿Qué decía? Pero si no me puse esto. Estaban todas juntas. ¿Qué es eso? Me la tiraste vos. ¿Qué pasó, pues? Lo que yo te decía hoy es que vos sabés bien que yo me pasa con las cosas de la casa, con todo lo pasa. Warehouse tiene ese precio para abrir un lugar caro. No, no, sí, nuevo.
piscinas nuevas por 250 dólares. Pero ¿y por qué tiene que ser nuevo? Bueno, está, tengo una usada ahí. Está, pero no me refiero a que podés encontrar usada. Cuando te decía, podés encontrar a ese precio una usada de mejor calidad. Y un poco más honda. Impresa. Más honda. Más grande. Más honda. Y más, 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 y más. Más honda. ¿Qué más, Marco? Más honda. Se acabo de depositar el resto del dinero, ahora me puedes seguir hablando, ¿no? Qué atrevido, por tu amigo. Esa, vos no tenés miedo que un día me caliente, te dé una piña y te desmaye. ¿Por qué? Porque capaz que tendrías que tener que darle tiempo al tiempo. Pero un día me agarraste. No me saludaba, ¿no? Pensé que. ¿Quién no te saludaba? Fija, siempre te llamo yo, Canario, ¿cuándo me llamabas? De abrazos. Te llamé para Navidad, te llamé. Ah, cabeza, me llamaste a las 12 de la noche, ¿sabías que era nos acostamos nosotros con los canarios? ¿A qué hora nos matamos en Navidad? ¿Cabeza mi dedo 30 dólares? ¿Cabeza? No, para esa fecha me debería más. Era 80. Ah, por 80 dólares no me saludaba. Peor. ¿Cabeza? 10 y media hasta la noche estábamos en la cucha. Yo me acosté a las 12 y 3 minutos. Hice el asado. En la barbecue a la vieja. Porque no pude hacer fuego, que estaba lloviendo. Y aguantamos hasta las 12. No, no, aguanté porque estaba la calle, si no. Ni mindo, ¿no? Yo te digo la verdad, a mí no me gusta. Yo no estaba. Con hecho perros. Estaba largo porque llegaba hasta la 12. Y el 31 ahorita era 7 y media. Estaba solo. Estaban todos los mamados, estos re mamados, pesados. Le pedí a la vieja ya. Digo, siempre le peleaba el precio a la vieja, ¿viste? Y me estaba cobrando 20 dólares por noche, o sea, en la carpa. Digo, no, digo, yo me voy. Y cuando volví allá de laburo, viste, veo que habían abierto para dentro un pago, allá estaban poniendo carpa. Digo, digo, pero. Y el camping sigue para allá, ¿sí? La fecha, no han perdido ladrillo. Ah, yo me quiero ir para allá. Digo, ¿cuánto sale allá? Y se pasa llorando nomás, y dice, vos, eso por la plata. Así. Bueno, dice, 25. ¿25 qué? Le digo yo. ¿Hasta cuándo te va a quedar? Una semana más. Bueno, está, te cobro 25. Ah, le digo, pero así me quedo 3 meses más, le digo yo. No, pues ya la vieja le atendía el boliche, ¿vale? Le hacía cualquier cosa. Le hacía papa frita, de cosas. ¿Cómo hacía cualquier cosa? Ya era, sí, amigazo con la vieja. Y con el loco también. Con el marido. Estaba el marido. Estaba ocupada la vieja, viste, estaba haciendo algo y el marido andaba ahí chupando el pasto. Y yo le hago las papas fritas, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Le atendí el boliche a la vieja. ¿Qué venden ahí? ¿Papas fritas, hermano? Un día vendieron 1.800 dólares en mercadería. Papas fritas, helado, fish and chip. ¿Cómo?
playa de hambre, man. Pero la playa es una cagada. Van a mamar, seguro. Hay gente que va a estar 2 semanas ahí. Mamá. Chupando. Mamá, sí, se llevaron. Bueno, se llevaron. Eso que estaban al lado ahí, se llevaron 2 heladeras. ¿Viste? Freezer. Se llevaron las camas, cabeza. Las camas, las queen, eso, la comer. Para dormir en casa. Big times, big days. Oh, Dios mío. ¿Por qué no me dijiste que este te debía $30? Yo sé, no le hago milanesa. Qué vos, no me avisaste más. Te hubiera avisado, vos. Claro, de un bombo. ¿Hace 15 días que le debía? Wait, how much do you have? I don't know, man. One of my sisters on my subs. Yeah, I've got this sum over here. I have Escuchá, Santiago, acá que estamos escuchando. Con ir a buscar a la mujer.
Creo que es este mongólico. Fui a la oficina de él. Puso el coso para incriminarlo y se fue al pato. Entonces el loco lo estaba controlando. Alguien lo estaba controlando contra la oficina, que salió. Después lo siguieron a ver a dónde iba, lo ven que fue al pato y dicen que fuiste a la oficina. Y después se viste a los patos. Son los patos, Mónica. La policía. Ah, bueno, pero igual. Pero no habla, la Mónica no le está hablando tanto acá. Sí, no, no habla. Una mano por delante y otra por detrás. Te la vinieron, maldito. Además es que vos vayas a tener que hablar con tu amigo, te huevo, y juntar pesito a pesito, te vas a salir. Te la vinieron, chapo, huevo. Si no te lo toco. Te pego un tiro, huevo. Te reviento la cabeza y te dejo ahí. Y además, te pongo este bolsito al lado con toda la evidencia y escribo una etiqueta suicida donde digáis que vos fuiste el asesino. Y además, culpáis a todos tus amiguitos también. ¿Te gusta el plan? Qué rica la pava. Y si lo escuché.
Oh, Marco, ¿qué hace en la tele? Nosotros vimos súper mal a Marco en el matrimonio, Ray. Mal. Yo creo que está como, no sé, desbandado. No le creo absolutamente nada. Y de verdad que estoy aburrida que me traten como si yo estuviese enferma. Estoy embarazada. Tengo derecho a saber qué le pasa a mi marido. No te entiendo. Pero yo te digo, si no estoy esperada, estoy preocupada. Porque es evidente que ustedes me están mintiendo. Mira, Josefa, honestamente. No me están mintiendo. Creo que es una muy buena influencia para Marco. El tipo es raro, es bien bueno para el trago. Y, o sea, tú conoces a tu marido. Sí, y yo creo que no sé, que Marco va a ser papá, amiga. Yo creo que tú deberías hablar con él. Él debería dejar el trago. Voy a llamar a Roberto entonces y voy a decir al Marco que se venga. Déjame que lo haga yo. Sí, deja que Benjamin llame. Ya, y tú sí. ¿Es el doctorcito? Derecho a roce. No seas ridículo. Sí. ¿No encuentra que estamos bien así como estamos? Peleándome así todo el mundo. Güey, ya se le cortaba mañana. No creo que eso sea estar muy bien. No sé, exagero. ¿Mañana está acá, cuando vuelva o no? No, cuando vuelva no, cabeza. Ya, no está para el norte. Sí. ¿Qué va a pasar de mañana por el frente ahí? Con la rodilla. ¿Hablaste con él, ya? No, no. Algo que está con una persona en la que puedas confiar. No, no creo que sea. No, pero el chico está ahora. Tiene la de cuidado, pero no sé. No, 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 no. Si te lo dejas, no hay que haber. ¿Me ha cambiado, no sé qué? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Te dijo cuando se vea, ¿no? Es cierto. ¿Eh? Es raro. Pasaron toda la fiesta acá. Sí. No, pero ella. Déjame adivinar. Ahora la están metiendo con una pala para el banco, ¿no? Sí, ¿no? Depender de esa persona. Pero capaz que te labura, capaz que ella deja de que trabajo, ¿no? Sale para ya pagó todas las maquinarias. Hace 8 horas se compró una casa. Sin contar que ha cambiado moto, los autos, la bicicleta, todos los días. Yo te la junta, pero el guacho la dice. ¿Eh? Yo te la junta. Ah, pero el guacho la una. Antes de eso. Pero el guacho le iba a morir. Yo te la ciudad, no está pensando en mí. ¿Tú sabes qué le ha pasado a la Carmen? Va a quedar ahí con el guacho. Solo es un ¿eh? Imaginando, no me estoy imaginando nada, oye. ¿De qué eso es la una? Si el grupo hace las cosas bien, es una máquina de oro. ¿Eh? No se entiende. Por eso le digo. Dice que está para las bolas, yo hablé con él el otro día. Para las bolas. Pero no es capaz, ¿eh? Dice que está tan pavo la bolas. Pero yo no estoy diciendo lo contrario. Harían tan bonita pareja, por todo. Elvia, por favor, no te imagino. Dice que unos nacen por estrella y otros nacen por estrellado. Porque eso es tremendo culo. Bueno, si es historia antigua, tener un amigo que no tenga, que tenga poca cabeza y que te dé, como quien dice, regalada las cosas, o sea. Sí, sí. Eso es tener culo, no sea malo. Aparte se lo regaló el taller, ni siquiera le cobró los 500, nada. Sí, sí, sí. Para ¿Va a decir que eso no es tener culo? Sí. Porque él no se lo, no se lo ganó con esfuerzo. No se lo salió a comprar tampoco. Por eso. Ah, Mónica, lo que vi que le bajaron mucho la cortina a la gata allá y andaba haciendo un esfuerzo bárbaro para salir por allá por el cuarto sangre. ¿Pero y quién le bajó la cortina? No sé quién lo bajó. Malabarismo la batidura. No, yo la vi baja y la subí. ¿Otra vez la bajaron? ¡Santi! ¿Tú sabes que bajar la cortina de tu cuarto? Oh, sí, no, no la bajes porque la gata pero le grito porque está muy grande. A mí me está gritando.
which I can probably get in 2 to 3 days. If I tried. Well, not really try, but you know. No, everyone ready up. Okay. I'll tune into your tomorrow. Wait, can you guys hear the music in the background? Not really. Do you want me to turn it up or not? Oh, no, Kobe, you're probably copyrighted. Let's get it down. Alexa, what's the time? He was get my friends like Pete. No, they don't. Because he did get 4 kills on Oceanic servers when he played NAS. Those holy guys that didn't have guns. Okay, let's not trip shot last time. Yeah. Let's not mess around. Yes. Did you guys actually lose guns game? Last game? Yeah, we did. Are you sure the stream would happen already? When I get off, I'm gonna go start trying to get, I'm gonna get the red house. Another AK. Oh my god, great pistol, I love us. Oh, green pistol. I told you, what about it? You're a boss, like, legit. Hey, no offense, like, you're actually a boss. No, this is okay. He thinks he's good. Cause he killed you. Wait, was the guy who killed us last game? Oh yeah, sorry! People on me, someone come. You're a bot, okay, buddy. That explains why. Can someone like come? People on me. Someone come. Wait, so I'm coming. Australian, but I love how it's just like an 11-year-old Australian trash talking you. It's so funny. Are you guys gonna come or not? Yeah. They're above me. Oh, knocked James on. Killed him. I got them. Oh, that's me, dumb shit. What? Anyone got a spare pump? No. I just got a pump from that. Use it. Oh, never mind. Sorry, I forgot that you're not on PS4. Minis, I got minis to everyone. I need minis, I really need minis. Look at my health. Brr. Oh, funny. That is pretty funny.
What? Bruh. So funny, oh my. Come in here, look, come in here. Look at this. Jai, are you gonna join his good ass clan? YouTube. What's his name? Brody. Brody, that's it. No. I'm getting clipped to recruit your clan. What do you mean, clips? Well, I'm gonna go for thumbnail X, like Fortnite, thumbnail X. My bot clan? I won't be able to do it for everyone. I'll probably only be able to do it for you. Bro, like, Larisse don't even upload that much. I'm the only one that actually constantly uploads. Yeah, that's why I want to join, because I upload. I would upload, and I stream, please. How many uploads have you made? Bro, I only started because my PS4 wouldn't let me stream or anything. I only started today. Are you guys recording right it now? Sounds like someone like that. I record every single have you? Game, bro. Have you? I've got clips in the killing. That's what I'm gonna use in a video. Oh, nice. You know, if you upload a video, like, if you edit on... Oh, what do you edit on? Wait, can you, if I get a SD card, can I edit on Share Factory now. On Share Factory, to my computer and edit. I just got lasered. Just keep knocking down. Oh my god, 70 headshot on that guy. Oh my god, bro. What is this? No, I need that pop back. No. Fine. You raised me. I need that. Excuse me? Can I have that pump or are you taking it? No, I'm taking it. Anyone want to trade a heavy for a pump? I don't care what type of pump it is. Bro, what are you not doing? They're gonna rip them. Don't self-promote on my channel, man. Please. Get him. Wait, I need those minis. Oh. That you just picked up. But... I should have had one, but all good. Oh, never mind. Anyone got any AR shotgun ammo? Anyone? Yeah, I got AR coming in. Wait, this is my mushroom, so I'm not saving. Watch yeah, out. AR, I'm behind. Storm's coming. Why am I lagging? Are you guys looking good on match? Yeah, kinda. Not really. Nah, I'm not looking good on match. How much do you have? 159, 93, and 10. Damn, got heaps. Yeah, you got heaps, that's enough. Oh, crap. I mean, shivers. Yeah, me and Kirby are streaming, and I've got 3 viewers. Oh, 3 to 10. Bop, bop, bop. I'm gonna jump back. Nah.
Bro, why am I lagging so much? I'm gonna end my life.